El Ministerio de Salud realizará campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano del 6 de noviembre al 15 de enero del 2024 a niñas con edades entre 10 y 14 años, por lo que el médico Jorge Manzanares instó a los padres de familia a participar en dicha jornada, ya que muchas niñas inician su vida sexual activa a temprana edad. Siempre se les recomienda a los padres de familia, ¿verdad?, que lleven a sus niñas ahorita a la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano, sobre todo porque están en las edades púberes, están en la pubertad, y pues desgraciadamente pues ya están iniciando, la mayoría de las muchachas inician ya las relaciones sexuales, están iniciando relaciones sexuales, y siempre hay un riesgo pues del contagio del virus papiloma humano. Nicaragua no es exacta eso, por eso es que está dando mucho, por ejemplo, notamos eso directamente, por ejemplo, en la tasa de embarazos que se están dando, que es bastante alta en el adolescente. Entonces, y esta enfermedad, pues, lógicamente afecta mucho a las niñas, sobre todo por el cáncer cervicuterino. Uh-huh. Lo miramos bastante en los papilomas, lo miramos mucho en las verrugas vulgares, en las verrugas genitales, en los condilomas. Entonces, esto nos ayuda a que las muchachas, pues uh-huh, eviten estas enfermedades. Sí, las vacunas se han comprobado, ya se han ocupado desde hace años, en diferentes países se han ocupado desde hace años y años y años, y se han hecho muchos estudios y se han comprobado que son bien seguras, son bastante seguras. Generalmente se ponen dos dosis, algunas, dependiendo de la casa comercial, del laboratorio, ¿verdad? Se ocupan dos dosis, se pone una a los 6 meses o al año se pone la otra como refuerzo. Va en dependencia de la edad, porque va en dependencia de la inmunidad. A esta edad, por ejemplo, de 12 años, la inmunidad es mucho mejor. La aplicación se realizará en los centros escolares. El virus del papiloma humano, serotipos hay un montón, pero los que más tenemos que tener cuidado son a los números 16 y 18, que son los que están más relacionados con el cáncer. Son los más peligrosos, pues los más mortales son esos, por eso son los que tienen. Y estas jornadas, por ejemplo, van orientadas directamente a esos serotipos, a los 16 y a los 18, principalmente. Panamá en el 2008 fue el primer país de la región centroamericana en introducir la vacuna contra el virus del papiloma humano en su esquema de vacunación anual. Noticias 12, Darlene Téllez.